¿Cómo están las sillas? Espero que muy bien. Vamos con Dying Light, vamos con Dying Light. Tengo muchas ganas de jugar, tengo muchas ganas, me encanta este juego. Y eso de tener casi que esperar a grabar para poder jugar es un poco putadilla, pero bueno, hay que hacerlo, aunque sí que es verdad que jugué un poquito. No estoy viendo uno de mis mejores amigos, puse un poco de carita de... estuve jugando un ratillo, viéndolo, enseñándoselo, hicimos una misión secundaria y tal, vale. Muy bien, antes de empezar, vamos a mandar saluditos, ¿cómo no? Claro que sí, saluditos, hombre. A esos pequeños cacharras, esos pequeños suscriptores que están en esta pequeña familia, se lo agradezco de verdad, se lo agradezco a cada uno que va llegando últimamente a esta pequeña familia. Muchas gracias por estar ahí, muchísimas gracias. Vamos con los saluditos, si me permitís, voy a usar la chuleta porque son unos cuantos. Y mi memoria de pez polla no la mola mucho, es lo que hay cachorretes, es lo que hay. Vale, vamos a saludar en primer lugar a Santiago Amador. Muchas gracias por estar ahí. Vamos a saludar a Matías Robustelli. Otro saludito para ti, cachorrete. Vamos a ver, otro más, vamos a saludar a... espérate que me rayo. Vale, está todo el rollo. A Juan Ramírez, otro saludito para ti, pequeño cachorrete. Vamos a saludar a Alex Morán, otro saludito para ti, pequeño cachorros. Os saludo a todos, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por pedirme saludos. Sabes que estoy encantado de saludar a todo el que me lo pida. Obviamente, tarde más, tarde menos. Pero aquí estáis y el saludo para vosotros. ¡Vamos a por ellos, hostias! ¡Vamos a por ellos, joder! ¡Vamos a por ellos! ¡Sí! Vale, teníamos que ir a por unas medicinas. A uno que dicen que estaba zumbadísimo, que... Bueno, zumbadísimo. Yo no sé por qué dicen que está zumbadísimo. No sé por qué dicen que está zumbadísimo. No lo sé, no lo entiendo. Vale, ¿es este? Vale. ¿Por qué está zumbadísimo? Normal, ¿sabes? Supuestamente su madre murió hace 2 años y iba todos los días a la farmacia a pedir las mismas medicinas para su madre. Y por eso digamos que tenía como un pequeño almacenito de medicinas y por eso nos mandaron aquí, ¿vale? El pibe, bueno, sí, vale, sí, vamos, no entiendo por qué dicen que está colgado, que está mal de la cabeza, no lo entiendo por qué dicen que está colgado, chaval, no lo entiendo. A mí me parece lo más normal del mundo, pero bueno, son cosas de la vida, cachorretes. ¡Sí, cabas! Venga, vale, seguimos. Vamos a ir a por la misión principal, la que nos mandaron. Vale, si aquí salimos, entramos creo que por el tejado. Yo no sé por dónde leche vamos a salir. Es una zona segura. Vale. Por aquí tampoco. ¿Por dónde echas algo de aquí? ¿Por el mismo sitio? ¿Por el tejado o qué? A ver, venga, vamos para arriba. ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡Que no ven muertos! Sí. Sí, pero. A ver si se engancha ahora. Ahora, venga, vámonos. Vale, venga, vale, Uti, vámonos. Vamos para allá. Vamos para allá, vale, el circulito está allí. Vamos a ir tirando para allá, a ver qué vemos. Tengo una llave inglesa, ahora que me acuerdo. Eso, es para partir calejas. Vamos, sube. Ahí sí sube, vale, venga, va. Hola. Pequeños cachorros, ¿cuánto tiempo? Vámonos, venga, vamos, por aquí. Vale, hay que ir para arriba. Hay que atravesar otra vez el puto túnel. Llaves y candados. Por fin, venga, va. Vamos a dejar de hacer tonto, vamos a darle cañita. Vale, vamos a darle cañita, no me acuerdo muy bien. Sé que me mandaron a ver. Hostia, tú haciendo la ventana de la mierda. Sé que me mandaron a ver a alguien. Pero no me acuerdo muy bien de qué es lo que tenemos que hacer en la misión, así que vamos a ir para allá y lo descubriremos rápidamente. Venga, dale cañita.
Dale cañita, vale, todo para arriba. Entonces controla la activación. Intenta controlarlo, así, otra vez, anda ya. Que no sigue una, que no sigue una de las que corren. Que no sigue una de los que corren. Mierda, hay muchos zombies, vivo aquí, me cago en la puta. A toda vuelta, ahora. A la puta. Dale, dale, dale. Sigue, dale, seguí, dale. Hijas de perra, no veas cómo corren. Me cago en tu padre y en tu prima. Petao, petao, petao. Vámonos. No me voy a dejar. No me voy a dejar ni registrarlo. Hay algunos que corren que no veas. Además, es que no se cansan nunca. Van siempre detrás tuya. ¿Quieres saltar y moverte de ahí, tío? Gracias. Vale, venga, vamos por aquí. No dejan de correr y van a por ti a muerte ahí. Ya será yo que no voy a saltar. ¿Cojones ha sido eso? Fácil el jueguecito. Va, ahí te quedas con tu prima la Molles. Venga, vamos, vamos, agáchate. ¡Oh! No sabía yo que se podía hacer aquí el... ¡Oh! ¡Arriba, arriba! Deslizarse de buen rollo. Seguro. Vale, zona segura. Venga, arriba, 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 venga. Se está haciendo noche, se está haciendo noche. Y chongo, chonguito, chonguito, chongo. Venga, vamos, 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 venga. Vale, ¿dónde hay que ir? ¿Qué hay que coger? Jade, me acerco a la zona de lanzamiento. Perfecto. Vale, va a lanzar desde el aire, ¿no? Supongo. Ah, me encuentro refugio, vale. Estos han aterrizado aquí. Vale. Pues aquí deberías desbloquear esta, me parece. Ya, hombre, mierda. Repara, 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 repara. ¡Buah! ¡Buah! Hay zombies por todos lados, chachos. No te levantes, no te levantes, no te levantes. Buah, hay muchos aquí, ¿eh? Hay muchos. Está cansado, está cansado, está cansado, Sergio está cansado, no le pegues más. ¡Salta ahí, tío! Aquí arriba, venid para acá. ¡Hola! ¡Hola para ti! ¿Dónde vas tú? Siguiente, desfilando, pase por caja. Pase por caja, Dios. Reventa. Vamos, venga, dale. Otro menos. ¡Guau! ¡Sacar los pinchos! ¡Mira qué guapo, tío! ¡Mira qué guapo, tío! ¡Es el de puto juego, joder! ¡Madre! ¡Estando por detrás! ¡Quita, coño! Cansa, venga. Dale. A ver, eso tengo que agarrar todas para desbloquear la casa, me parece. Pero aquí hay demasiado bicho, aquí hay demasiado bicho. Esto es una locura. Esto es una locura, Sefi. Esto es una maldita locura, tío. Venga, va, después de matar a todos los puñetones de zombies que había y más. ¿Esto qué es? Abrir. ¡Cacho, maletón, chacho! Aquí no hay nada. ¿No hay nada? ¡No hay nada! ¡Suelta, tío! ¡Aquí! ¡Ojo! ¡Ahí está! En todo el puto puente, me cago en la puta. En todo el puto puente, vamos para allá. Venga, vamos para allá. Vamos. ¡Ah, pero cánchate, desgraciado! Salgado normal. ¡Ojo! Vamos a ver porque el otro día que estoy jugando con el coleguilla. Entre los dos, miramos y creo que conseguimos el truquito. ¡Me cago en la puta! ¿Qué coño hace aquí arriba? Por cierto, vamos a ponernos en la habitación. Nos imaginamos que estés ahí. Ya está, ahí un poco lo que viene siendo necesitado. Claro, que viene siendo necesitado y. Y claro, no hay gachichos por ahí que dices. No sé, ¿qué harías? Ya sin momento de apretón máximo, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Eh, cachorro?
Mi compañero Alan ha hecho un dibujo de cómo se ve a alguien haciendo el amor con un muerto. Sabemos que es horrible, será mejor que no lo miren. Ahora Alan les demostrará cómo suena cuando se hace el amor con un muerto. Bueno, vamos a seguir, que vamos a seguir, pero antes... But first, let me take a selfie. A ver si de aquí pudiera llegar a G. Ni de coña, ¿no? Y aquí está. ¡Egiri, guachu, chachu! Venga, sube. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Joder! ¡Eres una puta máquina, tío! Con cuidadito, despacito conmigo, Despacito conmigo que te reviento. ¡Hola! Y justo se cansa la madre que me parió. ¡La madre que te parió! ¡Oh! ¡Corre un poquito, Ana, gente! ¡Calla! Otro para que le salga. Andy, que te den por culo. Para que me deis luego otros duros guarros y no me deis ña. Y por cierto, ¿cuándo me van a dar la pistola? ¡Una pistola, tío! Me llevo una escopeta, me he cortado una galti, una ametralladora, un bazooka, una motosierra, una... ¡Una pistola, algo, tío! Ya estoy con llaves inglesas y mierdas. Pero tío, súbete, desgraciado, que te matas. Pues nada, venga. Vamos. Vamos. Joder, si es que... ¡Paciente! ¿En qué puto lado de la puta ciudad no hay zombies? ¿Dónde no hay zombies? No es donde hay zombies, ¿dónde no hay zombies? Pero otra vez aquí, tíos. Jade. Los hombres de Rice han llegado antes. ¡Mierda! No te enfrentes a ellos. Voy a por el segundo. No me acerco, tranquilos. Vale, venga, vamos a por el segundo. Sí. Tío, pero ya no estoy a por mí, vamos. En plan, mira aquí que te vas a explicar. No, tranquilo, que no hace falta. Ya me voy. No te pongas tonto. Ya me voy. Muy bien, venga. Vamos a por el segundo. Vamos a por el segundo, cachorretes. Una polla de volver. Es una... Me vais a comer el prep. El prep. De noche, de día, me da igual. ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡No fear, no pay, nobody needs to play! ¡Cúrate! Algunos objetos como montones de basura, todos los arcoyes, amortiguados de impacto, para que no te vayas como gilipollas después de venir de arriba y venir de flipado. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! Bueno, venga. Pinchos. Dios, ojalá. Dejas un poquito. Estás cansado. O sea, tendrás mucho que hacer, mucho que preocuparte ahí. Nada más estás ahí con 350 metros, o sea, muertos por metro cuadrado. ¡Nada más! ¿Ya ves qué preocupación tienes? Ni tienes que currar, ni tienes que nada. No atender a tu hijo ni la casa. Mejor me callo. Mejor callo ni tiro millas. Ni tiro millas, que ha salido ahí uno de hasta del mazacote. Mazacote como mí. Muy bien, pequeños cachorros. No hace falta que lo diga, ¿verdad? No hace falta. Muy bien. Y ahora que tienes... Era más saludos a no cambiarla, esa está peor todavía, esta misma, esta que me gusta además. Esos son el suministro, tíos. Hay tres zombies. Vale. Venga. ¡Ahí va! ¿Dónde va? ¿Dónde va, Flippy? Bueno, me lo sé canarias. Siguiente, pasa por caja. El siguiente, por favor. Espera su turno, gracias. Muere. Venga, te toca a ti. Se me va un poquito la olla. Vacío otra vez y me cago en tu calavera. ¡Oh, premio! Hassan, tengo lo tuyo.
Hablando ¿dónde está mi dinero? El suministro de anticina. Bien, Crane. Tienes una nueva línea de operaciones. Fija tu atención en Rice. Escucha atentamente. Es muy probable que Rice sea nuestro hombre. Así que si encuentras un suministro de anticina, destrúyelo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Podrás ganarte la confianza de Brecken. Puedes ser una especie de emisario y entrar en contacto con pero Rice. Pero hay civiles que dependen de esto. Nuestro plan se centra en el interés general. No lo olvides. Hijos de puta, o sea, hijos de puta, o sea... Nah, tío, o sea... Es... De verdad me jodería, de verdad, porque es que es... Estoy segurísimo de que sería luego algo así. O sea, aun después de que pasara esto, aunque después de que se llenara todo de malditos putos... ¿Qué estás haciendo, tío? Putos muertos, tronco. Todavía la gente seguiría en contra de la misma gente y de sus idas o por sus propios bienes y tal, en vez de decir, tronco, mira lo que hemos llegado, mira lo que está pasando. Solo vas a sobrevivir ayudándonos unos a los otros. Pues no. Aún seguiría habiendo gente, hija de la gran puta, que no, que seguiría con lo suyo. ¿Qué cojones es eso, tío? ¡Hijo de puta! ¿Que ese es un puto predator o qué? ¡Ay, tengo miedo, Sebastián! ¡Sebastián, dónde está Sebastián! ¡Sebastián! ¡Hostia! ¡Ahora que se ha quedado! ¡Dale! ¡Venga, no me jodas ahora, ¡Me mata! ¿Dónde por cojones estoy ahora? Ni idea, chachos, ni idea. Regreso a la torre. Vale, o sea que... Hemos hecho lo que tenemos que hacer supuestamente, tío, pero lo han destruido, la puta anticina, o como... ¿eh? O como... ¡No habéis visto nada de lo que acaba de pasar! Ha destruido la puta anticina, tío, que la gente que le puede salvar el culo. Lo que os decía. Ponzoña máxima. No podemos dormir o algo, tío, porque lo que hay de noche. Ya decía yo que. me dijo mi colega, porque se nos enseñó el juego otro día, que de noche había soltado algunos que eran muy chungos. Pero vamos, lo que me ha salido, eso yo creo que es otra cosa. No puedes dormir. O sea, tengo que ir de noche a la torre. Pues venga, vamos. ¡Miedo! ¿Quién dice miedo? Acaban de matarme, suave. ¿Ves? Es lo que tiene un juego. Te hago que te meten 20 veces que sigues otra vez. En la vida real sería otra cosa, ¿eh? Sería. Uf. Yo muchas veces me imagino. Me he imaginado, digamos, un holocausto zombie, ¿vale? Un Walking Dead, un llamadle como lo queráis, ¿vale? Me rayo mucho con este tema, para el que, digamos, le interese, tengo la saga de Walking Dead, ¿vale? Aparte de, es una aventura gráfica, no está movido obviamente como estos juegos, como este juego, digamos. Pero está muy entretenido y tal. Y suelo, digamos, expresar lo que siento cada situación, lo que me imagino que podría pasar en esas situaciones, ¿vale? Os animo a verlos, si queréis, ¿ves? Al final os dejaré el enlace a alguno de los vídeos. Y estás ahí los zombies, ¿eh? Y me he puesto muchas veces en situación de que pasara esto, ¿vale? Y qué harías, qué no harías, las situaciones, cómo reaccionarías. Sería
Será un tema, la verdad, será un tema, porque hay muchas situaciones, unas duras, unas muy duras, otras muy, muy duras. Y no sé, yo creo que, creo en este momento, o cuando lo pienso, que reaccionaría de una manera, o intentaría reaccionar de una manera, pero nunca, hombre, obviamente, estando en esta situación, nunca se sabe uno cómo va a reaccionar. Pero, a ver, los oídos de la mayoría de potencia obtenida durante la noche se doblan. ¡Oh! ¿Sabes? A que por la noche... O sea, es chunguísimo, pero tiene su recompensa. Vale, si escapa una persecución durante la noche, se recompensa con puntos de agilidad adicionales. Los que van a matar antes, habría que correr. Vale, ¿ves? Vamos aprendiendo cosas. Pues como decía, muchas veces me he puesto en estas situaciones, muchas veces me he puesto en las difíciles decisiones que podrían conllevar, ¿vale? Y... no sé, a lo mejor un poco para... o porque me gusta mucho el tema, la verdad, me gusta mucho el tema de zombies siempre... A principio de niño me daba mucho miedo y después, a partir de los Resident Evil, me gustó muchísimo, me gusta muchísimo, ¿vale? Y sí que es verdad que... Ahora sé cómo se sintió Brecken durante la salida nocturna. No es precisamente un paseo. Tengo que ir a decirle que no tengo anticina. Odio tener que mentir, pero el Sai lo hace por el interés general. En general de los cojones. Pues eso. Hay muchas situaciones muy duras y muy chungas en las que uno se tiene que ver, uno se tiene que meter, se tiene que imaginar. Y mola, mola, ¿verdad? Mola meterse en... Juega estos juegos porque te meten en esas situaciones que te hacen pensar y decir, ¿qué haría? ¿Yo qué haría? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta eso, ¿eh? Es decir, ¿yo qué haría? Pero bueno, bueno, pequeños cachorretes, yo creo que vamos a hablar con estos, a ver qué nos cuentan y vamos a ir dejándolo por aquí. ¿Vale? A ver, ¿qué que necesitamos? O Santicina, pero comprársela a Rice. Estás de broma, por ¿no? Por Dios, ya iré yo. No tengo miedo. ¡Ay! Yo voy contigo, mi amor. ¡Mi amor, voy contigo! Tú lo has decidido. Iré yo. ¡Yo voy a... ¡Puta el lado por lo que se ve! No sabe quién soy. No me ha visto nunca. Parto de cero, ¿no? ¿Podéis dejarnos a Crane y a mí solos un momento? ¡Venga! ¡Ah! Desfilando, vamos, venga, venga. ¡Vamos! ¡Ay! 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 Sí, tío, que no. ¡Claro, tío! Bien. Te acabas de destruirla, es que... La base de Rice está aquí. ¡Venga, va! Ve allí. Averigua cuál es su precio y... vuelves sano y salvo. ¡Hueque! Vale. Otra misión nueva. Obviamente. Pero vamos. No entiendo por qué la acabo de destruir, para ir a por más, supongo que me va a destruirla otra vez. Pero bueno, pues nada, pequeños cachorretes, espero que os haya gustado el capitulillo de hoy. Seguiremos con Dying Light, me encanta este juego, me encanta muchísimo, me encanta muchísimo. Sí que es verdad que a lo mejor me gustaría, pues eso, jugar un poco más, digamos, sin grabar, tranquilo, pues explorando un poquito y tal. Pero a la hora de grabar, pues hay que ir un poquito a machete, a lo que importa. Así que, obviamente, pues perdonad si no, yo qué sé, no busco cosas o no intento hacer más cosas porque se hace, obviamente, difícil la grabación. Espero que os haya gustado, pequeños cachorretes. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a todos. Ya sabéis, si queréis que os mandemos un saludito, estaremos encantados de hacerlo. Y como siempre digo, pasar un buen día, pasar una buena noche, estéis... donde estéis de este maldito planeta, siempre con vosotros, vuestro amigo Sefi. Hasta otro vídeo. Si te gusta, dale a like y suscríbete. Si te ha gustado, venga, vamos, dale a like, dale a like, dale a like, suscríbete.